Saludos a todos, besos y abrazos. Aquí está el grandísimo Negro Casas. Señores, el momento de recibir al maraquero 440. Negro, Negro Casas. Siempre es impactante la presentación del representante más importante de la dinastía Casas en activo. Y es momento de presentar a nuestro comentarista estrella, el 1000% guapo Shocker. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Es un honor para mí estar con usted y afirmar que ser guapo no es fácil, pero te acostumbras. Ahora. Sí. Main man de la lucha libre es impactante, y sobre todo porque viene acompañado por Antonieta, la chica del cabello rojo, y por Viridiana. Ellas son del ballet de las diosas del ring, unas bailarinas profesionales que engalanan estas funciones de lucha azteca, Gerardo. Bueno, y el acompañante del Negro Casas era el Perico Zacarías, ¿no? Siempre ahí en los grandes eventos Zacarías, y va a comenzar la lucha. Hombre, estamos viendo Shocker a este cibernético que le aplicaron martinete hace unos días, pero que ya está bien, y el que no está bien en el Rush, que ya conocemos la historia. El cibernético, un luchador bastante imponente. Ahora vamos a ver una lucha de diferencia de pesos bastante grande. Vemos a un peso completo luchar contra un peso welter natural, pero un luchador que tiene mucha experiencia, que es el Negro Casas. Busca el candado al tobillo, Negro Casas. Con la calidad luchística que le da la tradición, los orígenes de la lucha libre mexicana, él los mantiene y lo reconoce. No soy un luchador que haga grandes vuelos y demás, sino que yo tengo toda esa base de la lucha de lona. Esta lucha entrega puntos para la Liga Elite. Recuerden, es un mano a mano a una sola caída. Los clásicos dicen, la lucha a ras de lona es la lucha de la vieja escuela. Y aquí vean ustedes quién tiene más fuerza. Y después le deja ahí en la suela del zapato, en el pecho. Lo va a agarrar y lo va a lastimar de la rodilla. Un auténtico maloso malandrín este cibernético, que no deja de golpearlo en el rostro. Claro, Paco González tiene que ir para abajo. Sí, y así veo yo la lucha, como estábamos viendo en esa toma. Lo lleva inclusive a este paseo donde es el ingreso rumbo al cuadrilátero. El Negro Casas está pasándola peor que nunca. Lo quieren degollar. Le quiere arrancar la cabeza, porque el cibernético sabe que si se mete al terreno del Negro Casas, que es la lucha cuerpo a cuerpo a ras de lona, aún con su peso, aún siendo más fuerte, puede caer en una llave, puede caer en una buena sumisión y se puede rendir. La estrategia de cibernético es interesante. Saca a Pepe Negro Casas del cuadrilátero, le aplica estrangulación directa allá en la pasarela del dolor y la gloria. Después lo vuelve a poner dentro del ring y ahora lo impacta contra el esquinero. Se burla de la gente. Cibernético tiene esta lucha totalmente controlada. Tiene que responder el Negro Casas. Parece que aquí está haciendo, sí, la revolución del negro. Le está dando unas buenas patadas ahí en el rostro, en el cuerpo. Está lastimado ya este hombre, el cibernético. Y vienen las patadas de canguro monumentales para este hombre, el main man, que se va a levantar y que va a ir encima del del Negro Casas. Le está aplicando ahí el golpe de antebrazo. Un golpe muy fuerte que tiene muy bien hecho el cibernético, porque utiliza toda su fortaleza para darle con todo el peso y con toda su fuerza. Cachetazos por parte de cibernético sobre Negro Casas, quien responde con la misma dosis, con un castigo que es suplex. Y ahora va el toque de espaldas. Uno, dos, por poquito, y se termina rápido este mano a mano. Ay, caray, parecía que sí, no se levantaba el super Negro Casas. Lo están dando de coscorrones. Reacciona muy bien ahí con el puño cerrado. La gente está muy bien ahí apoyando al Negro Casas. Lo van a levantar bien, el crunch poderoso y después el codazo monumental Shocker. Y parece que se va a acabar en uno, dos. Solo dos, mi querido Gerardo, solo dos. El negro, a pesar de que es más pequeño, también tiene controlada la lucha. Es un luchador fuerte, un luchador que se prepara día con día. Y como lo puedes ver en este momento, va a aplicar el movimiento que lo ha consagrado. Bueno, intentaba aplicarlo. Exactamente, Paco. Así es, y aquí lo levanta. ¡Cuidado que no está! Estrellando en una contra una poderosa. Uno, dos, tres, se acabó.
Se acabó el baile, el Negro Casas no aguantó, el vencedor es indudablemente el Hellboy, el líder indiscutible cibernético que tiene tres puntos más en la bolsa en esta lucha de puntaje en la Liga Elite. Caray, guaposhot, Dani, Paco, o sea, no me lo puedo creer, pareciera que de una forma muy fácil, ¿no? Se rinde este Negro Casas que sigue al fondo, sigue al fondo de la tabla de la Liga Elite, caray. ¿Fácil? Después del azotón. Si lo estrelló, le reventó. Era para más, Negro. Queríamos ver más del Negro. Fue un tremendo bombazo que vino justamente Gerardo después de que aplicaba unas buenas patadas de jabalina Negro Casas. Parecía que se llevaba la lucha hacia su costado y de pronto el cibernético sale con esa desnucadora y lo termina.